donde las dan, las toman. ¿Ya estoy lista? ¿Vamos? ¡Primo Tacho! Bienvenidos a la Feria Campesina, Primo Tocho y Fernanda. ¿Con qué compites este año? Mi Primo Tacho siempre gana. No, no crean, este año no. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Y en qué ibas a competir? En productos agrícolas, con una calabaza. ¿Y cuál es el problema? Que se ha perdido. ¿Podemos echar un vistazo? Aquí es donde estaba. ¡Primo Tacho! ¡Tremendas calabazotas! Pero con esas no tengo chance, Primo Tocho. Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que viste la víctima? La calabaza. ¡Ah! ¡Mamacita! ¿Qué pasó, amigo? Oye, Primo Tacho, ese animal es un peligro. Ah, ese es un camaleón pantera. Yo nunca había visto eso. Claro, es una especie de Madagascar. ¿Y cómo tú lo tienes? Se escapó del zoológico y yo lo encontré. Lo voy a devolver. Pues mientras ese monstruo esté ahí, no puedo hacer mi trabajo investigativo. Está bien. ¡Vamos, pantera! Veamos. No hay señales de lucha. ¡Oye! ¿Quién se va a fajar con una calabaza? ¡Tocho! ¡Déjame hacer mi trabajo! ¡Ah! ¡Es allá la bobería! ¡Encontraron algo! Dime, Tacho, ¿no te han pedido rescate? ¡Seguro alguien se las amó! ¡Tocho! Además, ¿por qué se llevó solo la de la competencia? Si tú no compites, ¿quién ganaría? Bueno, Susanita. No, pero ella no, es imposible. Vamos a conocer a esa damita. Y ahora, la pequeña Susana con sus acrobacias. ¡Es fabulosa! ¡No te lo dije, Primo Tacho! ¡Es genial! ¡Preséntamela, Primo Tacho! Esta niña es de armas tomar. ¡Arriba, Susana! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! Estuviste muy bien, Susana. Gracias, Tacho. ¡Dale, Tacho, dale! ¡Ah, sí! Mira, te presento a mi primo Tocho. Mucho gusto, Tocho. El mío es gusto... el gustoso es muchísimo... ¡Yo! Permiso. Buenas. Y ella es Fernanda. Mucho gusto, Fernanda. Lo propio. Esto... ¿Podemos hablar a solas? ¿Cómo no? ¿Vamos? ¡Esta Fernanda es una zapa! Bueno, tú dirás. Yo soy investigadora. Y a Tacho... Ah, lo de la calabaza. ¿Tú lo vas a ayudar? Yo nunca he dejado un caso sin resolver. ¡Qué bueno! ¿Y? ¿Y tú conocías a la víctima? ¿A quién? Es decir, a la calabaza. Sí, con esa calabaza Tacho no tenía competidor. Ahora seguro ganarás tú, ¿no? Es posible. No sé, están convenciendo a alguien para que se suba. ¡Dale, Primo Tocho! Déjame a mí, Tacho. Dale, Tochito, compláceme. ¡Ah, tú estás loca! ¡Hazlo tú! Tocho, me dijeron que te ofreciste para el tanque. ¡Qué valiente! ¡Claro! ¿Cómo me podría negar? ¡Vamos, vamos!
Dame acá la pelota esa. ¡Fenden! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y un Fernanda vieja! ¡Tremendo tiro! Gracias. Pero vamos a lo importante. ¿Ustedes han investigado aquella casa en la loma? Yo ahí no me meto. Ya deja eso, Fernanda. ¿Qué pasa? ¿Tu primo Tacho tiene miedo? ¡Ja, ja! ¡Tacho con miedo! ¡Esa sí es buena! Bueno, vamos tú y yo. ¿Qué? Esta noche... ¡No! ¡No, Fernan, no! ¿Tú me vas a negar de nuevo un favor? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oye, Fernan! ¡No podemos dejar esto para mañana! ¡No seas judía! ¡Alguien no quiere que se acerquen por aquí! ¡Oye, esto! ¡Está feo! ¿Qué fue eso, tú? No sé... ¡Una arañita! ¿Eh? ¡Auxilio! ¡Viste! ¡Viste! ¡A mí nada más se me ocurre ayudarte! ¡Ay, Tochito! ¡No es para tanto! ¡Ah, no! ¿Y ese monstruo? ¿Y si me come? ¿Qué hacía allí? Esa sí es una buena pregunta. Yo hablando cosas dramáticas y tú y aguanajería policística. Policiaca, Tocho. Mañana veremos. Tochito, oye, despierta. ¡No, no! ¡Ah, el bicho me come! ¡Tocho! ¡Oye, tú estás loca, chica! ¡A los niños no se les despierta así! Bueno, niño Tocho, necesito que me acompañes otra vez a la casa. ¡Ni lo sueñes! Fernanda, ¿tú te crees que esto es una película del oeste? Yo estoy poniendo mi vida en peligro y tú nos das la espalda a tu pobre primo Tacho y a mí. ¿Qué? A Tacho no le interesa ni la calabaza ni ganar el concurso, así que no pierdas tu tiempo. Tacho. Buenos días, Fernanda. Creo que ya encontré tu calabaza. ¿Dónde? En la choza de la colina. Alguien llevó el lagarto para... ¡Eso es imposible! ¡Esta mañana lo devolví al zoológico! Además, dentro de media hora es el concurso. ¡Aún tenemos tiempo! ¡Para mover esa calabaza se necesita un camión! ¡Urgente! ¡Necesito tu ayuda! ¡Creo que encontré la calabaza de Tacho! ¿Y por fin? ¿Quién se la llevó? Fue un autosecuestro. ¿Pero por qué? Para que tú ganaras la competencia. No entiendo nada. Ay, Susana, los niños hacen cada tontería. Bueno, ahora lo importante es bajar la calabaza. Y nos quedan minutos. Ahora regreso. Uno, uno, probando. ¡Ya estamos listos para definir el ganador en el concurso de hortalizas y vegetales! ¿Y eso qué es? Una yagua, el transporte más rápido y eficaz en el lomerío. ¡Empuja, Fernanda! Susana, pero... ¿tú crees que...? ¡Pero esto no tiene frenos! No te preocupes, es como un planeador. ¡Y el ganador es... ¡Tacho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Tacho Pérez Costa. ¿Así que tú mismo escondiste la calabaza para que yo ganara? ¡Susana! ¡Yo! ¡Vaya! ¡Primo Tacho! ¡Qué espíritu de sacrificio! ¡Tocho! ¡Ese es un falso concepto de la amistad! Bueno, ¿y ahora qué se hace? Tacho me va a enseñar a cultivar esas calabazotas para ganarle el próximo año. Bueno, esta vez yo no di las conclusiones del caso. ¡Vamos, Tocho! ¡Te voy a dar una vuelta en el deslizador campesino! ¡Señor! ¡Canalla! ¡Usted!